Hola, soy Isabel Padial y estoy trabajando en este maravilloso museo de recepcionista. Soy una persona que tiene una minusvalía y gracias a una colaboración que se ha hecho con el museo, pues me han dado la oportunidad de estar aquí, a la que estoy muy agradecida y muy contenta. Como podréis ver, esto es una joya que tenemos en Barbastro, es un museo que pertenece, tenemos obras de toda la Ribagorza, de todo el Sobrarbe, de todos los pueblos alrededor del Somontano, vamos, que esto es nuestra historia, la historia de todos los pueblos de alrededor, que vale la pena que lo vengáis a ver. Como experiencia propia mía, yo os voy a decir que para mí esto ha sido un gran descubrimiento en Barbastro y estar cara a la gente que viene, gente muy curiosa, gente de todos los sitios y gente que te quedas muy sorprendida. Yo, como anécdota de aquí del museo, me gusta siempre recordar una niña que vino una vez de 15 años y como regalo de cumpleaños su madre le había comprado la entrada para el museo. Para mí eso me emocionó muchísimo, porque es lo que queremos, que la gente joven vengáis, conozcáis el museo, porque es nuestra historia. Y sin historia no tenemos futuro, con que ya sabéis, aquí os esperamos en este maravilloso museo.